Well then, it's hacking time. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un mini stream dedicado a Timox. Para todos los que son nuevos, un mini stream usualmente, o más bien la idea detrás de un mini stream es cuando empezamos tarde agarrar un tema que no nos tome mucho tiempo, ¿sí? Que sea un stream de entre 1 y 2 horas y la idea es no pasar de ahí. En la práctica esto casi nunca ha resultado de todos los mini streams, si revisan el canal de YouTube. Son streams de 4 o 5, creo que hay hasta de 6 horas. Entonces, ya veremos qué pasa con el stream de hoy, pero la idea es que sea un stream cortito en el que veamos a detalle y sí a profundidad, pero solo una herramienta, ¿sí? Hoy vamos a ver Timox, que es un multiplexer para terminales. Vamos a entrar en detalle con qué es todo eso y vamos a aprenderlo a usar desde cero, desde que sea su primera vez usando una terminal, hasta que le saquen todo el provecho posible y sean expertos con todo lo que tenga que ver con estar trabajando desde una terminal y entender qué ventajas tiene esto. Pero bueno, antes de empezar de lleno con el tema de hoy, un saludo a Gloomy con L, a Golden Shot y a Injuan Z. Un gusto tenerlos aquí. Injuan Z, muchas gracias por el raid y te mando un abrazo, espero que te recuperes pronto. Gracias por pasarte un ratito y descansa. Espero que muy muy pronto se te pase y te sientas mejor. Y significa mucho que te hayas tomado el tiempo para darte una vuelta por acá. Muchas muchas gracias y como siempre es un gusto tenerte aquí y de nuevo. Gracias por el raid. Y pues bienvenidos a todos, espero que les guste este stream. Y creo que sin más, esta vez podemos entrar de lleno al tema y vamos a empezar. Si tienen cualquier duda, si sienten que algo no quedó claro, por favor me detienen y entramos a profundidad con el tema. ¿Sí? Esto de aquí es una terminal. Déjenme ver que si se los estoy compartiendo. Sí, perfecto, todo bien. Sí, una terminal es una manera de estar trabajando con nuestra computadora sin gráficos. Sí, sin ningún tipo de interfaz gráfica. Como pueden ver aquí, es solo negro con texto y solo podemos estar trabajando con texto. ¿Sí? Pero podemos hacer un montón de cosas. De hecho, podemos hacer absolutamente todo. Cualquier cosa que se imaginen que hacen normalmente en su computadora y como están trabajando en su computadora, pueden estar haciendo lo mismo simplemente con la terminal y sin gráficos. Sí, hay gente que prefiere estar trabajando de esta manera y estar haciendo todo simplemente desde una terminal. Hay gente que prefiere para algunas cosas estar trabajando desde la terminal y para otros salirse de aquí y empezar a tener interfaz gráfica, ¿no? Con aplicaciones, con iconos, con botones, poder estar usando el ratón y todo ese tipo de cosas. Sí, es cuestión de preferencia y de gustos. Yo personalmente me acomodo mucho desde la terminal. Prefiero para casi todo solo tener una terminal abierta y no estar usando interfaz gráfica. Y de hecho, si pueden ver las aplicaciones que tengo en mi dock de aplicaciones, con lo que trabajo normalmente, tengo tres cosas. Sí, OBS ahorita está aquí porque está abierto,
Pero aquí, antes de la rayita, las aplicaciones que tengo de acceso rápido es Firefox para estar navegando por internet. Es archivos para poderme estar moviendo por mis archivos cuando, no sé, cuando conecto una memoria USB o cosas por el estilo, siento que sí es más rápido estar trabajando aquí que directamente estarla montando y todo desde una terminal. Pero para absolutamente todo lo demás, lo único otro que tengo aquí es la terminal. Sí, para poder estar haciendo aquí todo tipo de cosas. A lo largo de todos los streams que hemos hecho hasta ahora, hemos visto muchas herramientas que se pueden estar usando en la terminal. Sí, desde los comandos básicos que vienen incluidos para estarnos moviendo. Por ejemplo, quiero cambiar de dirección. Bueno, quiero que me imprimas en dónde estoy ahorita. Print Working Directory. Me dice, ok, ahorita estás en tu carpeta de home, en la carpeta de André. Y eso tiene sentido porque ese es el usuario en el que inicié sesión ahorita, ¿no? Este es como digamos el inicio cuando abres una terminal. El home. Le puedo decir, oye, ¿qué hay aquí? Lístame todo lo que hay aquí. LS. Y me dice, aquí hay una carpeta que se llama descargas, una que se llama escritorio, una que se llama imágenes. Hay una que se llama documentos. Vamos a movernos para allá. Quiero cambiar de dirección a esta carpeta que se llama documentos. Y no crean que escribo así de rápido. Simplemente pongo D mayúscula O y pongo la tecla tabulador, que es la tecla que está justo arriba de bloquear mayúsculas. Y con eso le digo a mi terminal, trátamelo de autocompletar. Sí, trata de llenarle el resto de información. Y la terminal dice, ok, quiere cambiar de dirección a una carpeta que empieza con D mayúscula. Ok, hay dos, hay una que se llama descargas y hay una que se llama documentos. Pero sigue una letra O y ya solo hay una que hace esto, ¿sí? Por eso, de hecho, si le digo D y le digo llénamelo en automático, me dice no puedo. Si le pongo O, D, O y le digo llénamelo en automático, me dice, ah, la palabra que buscas es documentos. ¿Sí? No que no podamos decirle con solo D. Oye, ¿cómo a dónde crees que quiero ir, no? Ponemos tabulador dos veces y me dice, aquí hay dos carpetas con D, descargas y documentos. ¿Cuál es la que quieres? Ahora sí le agregamos la O. Ah, documentos. Ok, vámonos para allá. Me indica aquí la terminal que ya estamos. Antes estábamos en nuestra carpeta principal, home, que se marca con este simbolito. Me dice, ahora estás en tu carpeta de documentos. Ok, vamos a preguntarle. Bueno, lístame todo lo que hay ahí. Y me dice que aquí tengo una carpeta de pruebas, la carpeta del stream y otras carpetas. Entonces vámonos a la del stream. Quiero cambiar de dirección a la carpeta del stream. Lístame qué hay aquí. Y me dice aquí un archivo. Si se fijan, ya no es una carpeta porque ya no está de color azul. Aquí hay un archivo llamado todolinux.md. Y le puedo decir, ok, léeme lo que hay allá adentro. Y sí, ya nos imprimió aquí en pantalla todo lo que había dentro de todolinux.md. Sí, dice que aquí había un texto que dice Linux, kernel. Si estuvieran en los dos streams anteriores, esta era la guía del stream pasado de los temas que íbamos a cubrir. Sí, y pudimos hacer todo esto sin ningún tipo de gráficos, todo desde la terminal. Ah, si lo hubiéramos querido hacer con gráficos, era posible. Nos íbamos a archivos, nos íbamos a documentos. Sí, porque archivos de hecho nos manda la carpeta personal a nuestro home, exactamente igual que la terminal. Documentos, la carpeta del stream. Y aquí hay un archivo que se llama todolinux.md y nos lo puede abrir con un bloc de notas. Sí, como hace aquí. Ah, de hecho, ahorita lo está haciendo con otra aplicación. Vamos a decirle que esto se abre con el bloc de notas. Ahí está. Sí, dice, ah, ok. Perfecto, aquí está tu texto en una aplicación. Sí. Entonces, pudimos haber hecho todo esto lleno de ventanas, de manera gráfica, abriendo varias aplicaciones. Como por ejemplo, abrimos archivos, abrimos el editor de texto, que es de donde estamos leyendo el texto. O simplemente le decimos a la terminal. Haz esto, haz lo otro, y podemos estar haciendo todo desde aquí. Hemos
visto varias herramientas de terminal, como por ejemplo SSH, para conectarnos de manera remota a otra computadora desde la terminal. Hemos visto, por ejemplo, BIM y Nano y Vi y otros, y EDE y otros editores de texto. Creo que es un stream justo dedicado a editores de texto de la terminal. Sí. Y hoy vamos a ver una de las más poderosas que se llama TMUX. Solo para explicar qué es, ¿no? SSH lo usamos para, ya dijimos, conectarnos a otras computadoras. Otra herramienta que consigo muy poderosa es BIM. Sí, con BIM podemos crear, abrir y editar archivos de texto. ¿Sí? Pusimos BIM, ábreme nuestro archivo que se llamaba todolinux.md. Y desde aquí podemos estarlo modificando. Vamos a ponerle aquí nota. Hola, chat. Y guardamos. Y salimos. Sí, y ya estamos de vuelta en la terminal. Pero si le vuelvo a decir, oye, léeme lo que hay aquí adentro. Vimos que modificamos. Pensemos que esto es como un punto txt, ¿no? Un archivo de texto. Lo modificamos y le agregamos algo aquí. Nota, hola chat. Ah, ok, entonces ya vimos que podemos estar haciendo todo desde la terminal. Ya vimos que hay herramientas muy poderosas en la terminal, como SSH, como BIM. Y vamos a ver otra de esas herramientas muy poderosas con TMUX. Déjenme ver si hay alguna duda. Y si no, voy a pasar a compartirles solo la terminal un momento. Sí, va a ser el punto central. Ah, vamos a ver. ¿Por qué Alacrity es la mejor terminal? Gracias, Golden Shot. Eso es algo que quería cubrir y se me pasó. Ahorita entramos en detalle. Ah, Rixodev. André, ¿cómo estás? Hola, Rick. Qué gusto leerte. Bienvenido y llegas justo a tiempo. Vamos a empezar. ¿Y tú? ¿Cómo has estado, Rick? Ah, déjenme paso a compartir todo otra vez. Porque Golden Shot nos mencionó un punto muy importante. Sí, existen un montón de terminales llenas de opciones, herramientas y posibilidades distintas. Sí, vamos a ver si quieren así rápido en la tienda de aplicaciones de mi distribución de Linux, terminal, y podemos ver varias. Sí, aquí está la terminal de Mate, que se ve muy viejita, como podrán notar, pero tiene lo suyo, es muy buena para lo que puedes llegar a hacer. Es prácticamente una versión antigua de la terminal de GNOME. Hablando de, por aquí debe estar la, sí, la terminal de GNOME. Sí, si se fijan, se ve un poquito más moderna, no se ven los cuadritos entre las opciones y cosas así. Pero son poquitas opciones, son terminales sencillitas. Terminal de Elementary. Todas estas van a ser muy parecidas, supongo, sí. Black Box, que es una nueva terminal para GNOME. Esa no se la recomiendo para nada porque usa tecnología muy nueva y no es ideal para una terminal todavía. Pero puede volverse buena pronto. Ah, Console, que es la terminal de KDE. Como pueden ver, esta es más poderosa, llena de más opción. Bueno, aquí no se nota más que aquí que tiene varias pestañas y sesiones. Pero Console es una terminal mucho más poderosa. Ah, tenemos Yakuake o Yakuake, que es una terminal. Es prácticamente igualita a Consola, de hecho es Consola. Pero la puedes lanzar cuando quieras de la parte de arriba de tu pantalla. Tenemos Kitty, que justo Golden, esta compite con Alacrity por ser la mejor terminal. Sí, y podemos ver por qué aquí en Kitty, ¿no? Tenemos la terminal con diferentes colores en diferentes pestañas, cada una haciendo diferentes cosas. Es una terminal muy, muy poderosa, llena de opciones. Sí, dice, por ejemplo, esto es igual en Kitty y en Alacrity, de hecho.
Tal vez por eso viste que es la mejor. El rendering de la terminal lo hace tu tarjeta de video. Entonces, si tienes, por ejemplo, una tarjeta Nvidia 3090, vas a tener una terminal extrañamente rápida, ¿no? De por sí las terminales no ocupan nada de recursos y son la cosa más rápida del mundo. Ahora, si a la terminal haces que tu tarjeta de video sea la que se encargue, se sienten raras. Si un terminal es así como tan fluida así, que puedes poner a hacer tareas pesadas y que la hagan muy muy rápido. Sí, mira, dice, usa varios hilos para estar rendereando varias cosas al mismo tiempo y minimiza la latencia. Y sí se nota, están raras, se sienten muy rápidas. Soporta muchos más colores, símbolos. Puedes hacerles varios scripts que incluso funcionan si estás conectado a otra computadora que no sea la tuya y que no tenga Kitty con SSH. Puedes iniciar varias sesiones, ventanas, paneles, como podemos ver aquí, que hay tres paneles. Sí, y aunque sí viene Alacrity en Fedora, creo que por alguna razón que no entiendo no está en la tienda. Entonces, supongo que ahorita abrimos Firefox y buscamos alguna imagen de Alacrity. Sí, y por la que son las favoritas, tanto Alacrity como Kitty, es porque, de nuevo, las dos usan tu tarjeta de video si tienes una para trabajar mucho más rápido. Porque no tienen nada de interfaz. Sí, puedes ver aquí la terminal que yo uso, que es la nueva terminal básica de GNOME. Ah, que tengo aquí una barra, ¿no? Arriba con opciones. Y aún así no me permite configurar casi nada. Sí, tengo muy muy poco control sobre qué puede hacer mi terminal. Alacrity y Kitty son lo contrario. Tanto la terminal está completamente limpia y sin nada, nada de botones, de barras, de cosas estorbando. Es simplemente tu terminal. Sí, puedes decir, ah, aquí hay dos barritas, pero esto es BIM. Sí, aquí ya lo habíamos visto que cuando corríamos BIM. Hay una barra aquí. Y lo mismo puedes tener varias barras mientras corres BIM. Sí, pero es una terminal completamente limpia, sin nada de botones o cosas estorbando. Pero puedes agarrar un archivo de configuración. Déjenme ver si hay, probablemente no tenga ninguno. Pero vamos a ver si hay algo aquí. .config. Algo que podamos mostrar. Supongo que no fetch. No hay nada ahí adentro, ¿verdad? Sí, ahí hay un config.config. Vamos a verlo. BIM config.conf. Sí, eso va a ser un archivo como este, pero para estar modificando cómo se comporta la terminal. Sí, a muchos no les gusta, no es lo más amigable del mundo, porque es manualmente tú estar viendo cómo funciona y decir, no sé, donde diga tipo de letra, tú cambiársela. Quiero que uses mejor este tipo de letra. Este es un buen ejemplo. ¿Qué colores va a tener la terminal? Y tú dices, quiero que estos colores sean los que maneje mi terminal. Sí, es, digamos, más avanzado de configurar, pero hay muchas, muchas más opciones. Y de la misma manera que como decíamos de Kitty, que puedes tener paneles, ventanas, sesiones y muchas de esas cosas abiertas al mismo tiempo. Justo lo que vamos a hacer hoy, Golden, va a ser tener este tipo de poder en una terminal muy sencilla. Y de hecho, justo para el ejemplo de este stream. Vamos a limpiar aquí. Agarré la terminal más sencilla que existe. De hecho, es una terminal muy odiada actualmente por la poca cantidad de control que te da sobre ella. Sí, que se llama así, consola. Y es justo la nueva terminal de GNOME. Sí, que busca ser más sencilla, mucho más limpia y con menos cosas. La antigua terminal de GNOME todavía viene instalada por default en Fedora y la podemos abrir. Y es esta de aquí.
Sí, se puede ver el parecido entre las dos. Tiene aquí la opción de... Bueno, no funciona muy bien, se vuelve a hacer chiquito, pero tiene la posibilidad de abrir nuevas pestañas. ¿Sí? Exactamente igual que esta otra terminal, nada más que esta funciona un poquito mejor y se acuerda del tamaño de tu terminal. Tiene la posibilidad de buscar. ¿Sí? Igual que la nueva terminal. La gran diferencia es esta. Vamos aquí a la terminal viejita. Y podemos ver que podemos abrir una nueva ventana, pantalla completa, el tamaño, solo lectura, establecer título, avanzado, reiniciar, reiniciar y limpiar. Viene con varios tamaños por default. Y una sección de preferencias con algunas opciones de configuración. Sí, no es así como lo más avanzado del mundo, pero podemos crear atajos, podemos crear perfiles, decidir el texto, colores, desplazamiento, comandos y compatibilidad de cada perfil para diferentes cosas que queramos hacer y demás. Mientras que la nueva terminal, y van a ver por qué mucha gente las odia, de nuevo, buscar sí, pestaña sí. Y dejen ustedes de opciones avanzadas, ni siquiera tiene una pantalla de configuración. Tiene el usar el color de tema claro o oscuro de acuerdo a que el mismo de tu computadora. Tema claro, tema oscuro, el tamaño. Podemos abrir una nueva ventana. Podemos ver una sección de atajos que ya vienen. No podemos agregar, ni cambiar, ni nada. Podemos ver qué atajos ya hay. Y eso es absolutamente todo. Sí, como pueden ver, es una de las terminales más básicas, sin chiste. No usa el GPU, no nos permite recordar sesiones por si algo falla. No nos permite tener varias sesiones, varias ventanas, varios paneles, nada, nada de eso. Justo es la terminal que vamos a usar, porque el punto de esta herramienta es que puedes agarrar cualquier terminal que tengas en tu computadora, ¿sí? Ya sea en Linux o en Mac. No sé si hay alguna versión de Tmux para Windows. Sí, pero agarrar así la terminal más simplona y de repente llenarla de poder y de opciones y de configuración y de cosas que son posibles hacer. ¿Sí? De nuevo, gracias a esta herramientita de aquí llamada Tmux. Ahorita pasamos a instalarla, a ver un poquito qué es, cómo funciona, y de ahí le damos de lleno a Tmux. Pero antes paso a leerlos a ver si hay cualquier duda con esto. Oye, aparte de Shell, ¿recomiendas Fish o Bash? Ojo, Golden Shot, que no se haga la confusión. Todos esos que mencionaste son shells. ¿Sí? Le voy a decir a la computadora, oye, grítame cuál shell estoy usando. ¿Sí? Porque todos esos son shells. Y me dice que el que estoy usando es Bash. Y allí son todos los que tú mencionas, diferentes shells. Yo uso Bash, que es la más simple, la más sencillita. Ah, sin opciones, sin configuración y sin posibilidades de cosas por hacer. A lo largo de este stream sí me gustaría entrar un poquito más a detalle de por qué yo prefiero usar las herramientas de esta manera. Ah, qué raro, no se estuvo compartiendo lo que estaba haciendo en la terminal. Pero bueno, ahí está, ahora sí. Déjenme ver cómo arreglo esto. Propiedades. Seleccionar ventana. Quiero que me compartas esta terminal. Ahí está. Sí, lo que hice fue decirle, computadora, grítame o hazme eco, ¿no? Háblame de regreso. ¿Cuál es mi shell? Y ya me dijo que mi shell es Bash. Ah, todas las que tú mencionaste, Golden, son mejores. Entonces, ¿por qué uso Bash? Ah, porque es la que viene por defecto en casi cualquier sistema operativo. De hecho, iba a decir Linux, pero por mucho tiempo
a Mac, venía con por default con Bash. Y BSD, hasta donde sea, en todas sus versiones, viene con default con Bash. Sí, entonces aprender a estar navegando por Bash, a estar haciendo scripts y en general, a estar usando una, estar trabajando desde la terminal con Bash, me parece a mí muy útil. Sí, aunque sea un poquito menos amigable, menos vistoso y con menos opciones de configuración. Porque, no sé, ¿qué tal que te quieres dedicar a administrador de sistemas, ¿no? Lo más probable es que a los servidores remotos a los que te conectes solo tengan Bash y ya. Digamos que te quieres dedicar a hacking. Lo más probable es que cuando te logres conectar a una computadora externa, sí que la hackees y te logres conectar, solo te conectes a su terminal y a su terminal probablemente va a estar corriendo Bash. Sí, por... no sé, imagina que estás en la primera película de Jurassic Park y te están persiguiendo velociraptors y hay que cerrar las puertas detrás de ti. Podrías hacer como la niñita, ¿no? Que era hacker y decía, ah, es un sistema Unix. Probablemente tiene Bash y sabía cómo usarlo y cómo darle la instrucción de cerrar todas las puertas. Sí, me veo muy útil aprender a usar la herramienta básica que ya viene instalada. Pero si tú quieres que tu computadora se vea más bonita, que tenga más opciones, que sea más clara, que sea más vistosa, CTSH y Fish son mejores shell. ¿Sí? Yo uso Bash porque todo viene con Bash. Y ojo que igual ya nos estamos acercando a un cambio. A Mac ya viene con CTSH por default. No sé desde cuándo, sé que desde hace poquito. Feliz día del amigo, gracias por ser más que un streamer, ser un amigo a la distancia. Aprecio tu cariño y enseñanza. Muchísimas gracias, Rick, perdón por tardar en leerte. Feliz día del amigo, te aprecio muchísimo y te mando un abrazo a la distancia. Un gusto tenerte por aquí. Y de nuevo, perdón por tardar en leerte. Pero sí, esas terminales, los enfermos las personalizan al punto que son irreconocibles. Exactamente, Golden. Sí, Alacrity nunca se ve como se instala. Siempre le ponen emotes y iconos y tipos de letras raros y que todo esté por colores y súper, súper configuradas. De hecho, probablemente si googlean Alacrity GitHub, esté lleno de configuraciones de la gente, tanto de Alacrity como de Kitty. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo vengo bien tarde. No, Jorge, empezamos súper tarde. Llegas justo a tiempo. Un gusto leerte. No te preocupes, estamos viendo las terminales. Gracias, Golden, por el contexto. Ya me imagino a los dinos. Me vas a hacer chillar. Sí, se te aprecia muchísimo, Ricky. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a aprender a sobrevivir en el parque jurásico, ¿no? De nuevo, mucho de mi idea es, a mí me gusta usar la terminal con lo que viene. ¿Sí? Muchos dirán, ¿qué es eso de estarse moviendo así por los archivos? Quiero ir a esta carpeta, quiero ir a esta carpeta, muéstrame lo que hay aquí. Hay muchas personas que instalan programas para tener una interfaz parecida a esta. Sí, que incluso funciona con el ratón. Que se vean iconitos, que sean así como indicativos de lo que hay dentro de las carpetas, que le puedas estar dando clic, así es como puedas estar entrando. Sí, muchos instalan gestores de archivos que corren desde la terminal para no tener que estar poniendo manualmente todos los comandos de lo que quieran hacer. Yo le veo valor a aprender a usar las herramientas básicas. Y ya, depende de ustedes si quieren en su computadora personal cargarlo con herramientas más poderosas. ¿Sí? Como de nuevo, un gestor de archivos completo que esté corriendo en la terminal. Es posible instalar un cliente de Spotify para estar escuchando música desde la terminal. Es posible instalar... ¿cómo llamar a esto? Sí, editores de texto que sean tan poderosos como Visual Studio Code y llenos de opciones y pestañas y opciones. Sí, como por ejemplo NeoVim o LunarVim.
en lugar del BIM sencillito de aquí, que no nos permite hacer nada más que estar escribiendo a simple vista, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, pero no muy amigable y no pensada para estar trabajando con ratón, para muchos consideraciones modernas. Sí, que por cierto, si me estaban siguiendo y se les ocurrió poner BIM y se quedaron atrapados aquí y no saben cómo salir, aquí la misma pantalla de bienvenida nos da una pequeña guía. Ponemos Escape para salirnos de lo que sea que estemos haciendo. Y nos dice, escriba dos puntos y Q. Si no los deja es porque les dice, no sé si quieres guardar lo que estuviste haciendo. Si le ponen un signo de admiración, le están diciendo a BIM, me quiero salir. Y esto es como forzar salida, ¿no? No me importa que me haya puesto a escribir texto y cosas así, no quiero que lo guardes. ¿Sí? Es más, vamos a ponerlo, dos puntos Q, y no nos deja. Porque hay texto, ¿no? Y dice, esto podría ser importante, no vaya a ser que lo quiera. Dos puntos Q y signo de admiración es, vamos a salirnos a la fuerza. ¿Sí? Solo para los que me estaban siguiendo y quedan atrapados en BIM. Le veo valor a aprender las herramientas básicas, no significa que, si ustedes prefieren, no se puedan ir por cargarlas de opciones y personalización y cosas más potentes. Y bueno, ¿qué es Tmux? Vamos a abrir el manual de Tmux y vamos a ver qué nos dice. Sí, manual de Tmux. Tmux, como habíamos dicho justo al inicio, es un terminal multiplexer. Hace que un número de terminal permite que un número de terminales sea creados, accesados y controlados desde una sola pantalla. Tmux puede hacer desattach, no sé cómo traducir esto, puede desprenderse de una pantalla y continuar corriendo en el fondo para luego ser reingresada. ¿Sí? Para luego volverse a tomar. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que todas esas opciones avanzadas que habíamos visto en Alacrity, que habíamos visto en Kitty y déjenme, les comparto todo el momento porque hay muchas terminales 100% dedicadas a hacer lo que hace Tmux. Terminal. Sí, creo que la más famosa es esta, Terminator, que te permite tener varias sesiones, varios paneles, estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Sí, yo diría que las dos más famosas son tanto Terminator como Tilix. Sí, de nuevo, paneles, sesiones. Y todo ese tipo de poder no necesitan descargar una aplicación nueva para poder usar todo esto. No necesitan una terminal súper poderosa que use su GPU y demás cosas. Sí, pueden hacer esto en la terminal de su antojo, incluido la más sencilla del mundo. Incluyendo ninguna. ¿Sí? Si hacen una instalación de Linux así sin gráficos, ¿sí? Sin X11 o Wayland, sin ninguna interfaz de usuario, sin ninguna aplicación de esas instalaciones de Linux que nada más es la pura terminal y espera que ingreses texto, puedes estar usando Tmux para sacarle provecho. Si se conectan a un servidor remoto, ¿no? Pensando que son sysadmins, administradores de sistemas. Pueden conectarse a un servidor remoto, que de nuevo sea un servidor sin ningún tipo de interfaz gráfica, sin ninguna aplicación, sin ningún emulador de terminal que no lo había dicho, ¿no? Pero todas las terminales que vimos en teoría son emuladores de terminales. Sí, sin nada. Y aún así, pueden estar usando Tmux para sacarle todo el provecho posible y es justo lo que vamos a estar haciendo. Para instalar Tmux, pueden primero decir which Tmux, ¿sí? Que es una manera de preguntarle a tu computadora, oye, ¿lo tengo instalado? Y en mis tiempos, cuando aprendí a usar todas las herramientas de Linux, Tmux era de las cosas que venía instalada por default. Sí, junto con, por ejemplo, GCC para compilar código de C,
junto con Git para estar trabajando varias versiones, junto con Vim para estar editando textos. Pero ahorita que estuvimos probando varias distros, las cosas han cambiado mucho. Y algunas ya no vienen con GCC, algunas ya no vienen con Git. Fedora, por ejemplo, que es la distribución que estamos usando en este momento, ya no viene con Vim. Sí, este ya lo tuve que instalar por aparte. Viene con Vi. Y todos los sistemas operativos, Linux, Mac, BSD, vienen con Vi, que es una versión más sencillita de Vim. Sí, este es el editor de texto que viene por default en todo. Eso sí, no ha cambiado y no creo que cambie nunca. Pero, por ejemplo, ya no venía con Vim. Entonces, Tmux es algo que usualmente venía en todos los Linux. No sé si todavía es el caso. En Fedora, que es lo que estoy usando, no lo tuve que instalar. ¿Sí? Tmux sí viene instalado por default. Sí. No es su caso. Si esto no les arroja nada y no tienen Tmux instalado, pueden decirle permisos de administrador. Quiero usar mi administrador de paquetes, que ahorita lleno eso, para instalar Tmux. Si están en Debian o alguna de sus derivadas, entre esas Ubuntu. Sí, como vimos en el stream pasado, de hecho, todo viene de Debian y de ahí viene Ubuntu y todo lo demás viene de Ubuntu. Solo tienen que decir, como seguramente ya han puesto alguna vez en su vida, sudo apt install tmux. Si están en Fedora, es sudo dnf install tmux. Si están en alguna derivada de Fedora, es lo mismo. Si están en Arch o en alguna derivada de Arch, aquí sí es un poquito diferente, es sudo pacman-s mayúscula tmux. Sí, de nuevo, usen el comando que le corresponda a su sistema operativo. En Mac probablemente venga Tmux instalado por default y no hay ningún administrador de paquetes para instalarlo por aparte. Pero listo, así de fácil tienen instalado Tmux. Es uno de los paquetes más chiquitos del mundo, está muy bien hecho y no pesa nada, entonces ni siquiera me voy a esperar a que lo instalen si no lo tienen instalado. Si le dieran instalar, ya está. Y bueno, vamos a correrlo. Simplemente en nuestra terminal escribimos Tmux. Y aquí estamos. Este es Tmux. Voy a apagar mi cámara un momento para que se pueda ver absolutamente todo lo que corresponde a una sesión de Tmux. Nos dice aquí hasta abajo a la izquierda nuestra sesión, nuestra ventana. Ahorita entramos en detalle todo eso. Y aquí menciona mi computadora se llama Fedora, la de ustedes puede tener cualquier nombre, la hora y la fecha. Sí, que era justo eso lo que tapaba mi cámara. Entonces lo puede encender y no nos perdemos de nada. Así ya estamos de vuelta. Paso a leer si hay dudas. Antes confundía Tmux con Termux. Yo todavía, Julio, cada tanto, no te preocupes. Merezco sus mejores ofensas. Entonces yo también, Julio. Hola, banda, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola, Godinator, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido. Igual, Tuxerito, qué gusto leerte. Y el Enox. Yo igual confundía. Yo todavía los confundo. Hola, compa, ¿qué onda? Y tienes, muchas gracias por el raid. Ah, bienvenidos, ¿cómo les fue en su stream? Qué gusto tenerlos por aquí. Hola, Gustavo. Hola, Tines. Decoy, ratita. Qué gusto leerlos. ¿Cómo les fue en su stream? ¿Qué estuvieron haciendo hoy? Lo mejor de Linux es cuando usas un genial enlace entre el hardware y el software. Emans, espero que te guste este stream. Es un tema que creo que te puede interesar. Qué gusto leerte. Buenas noches, perdón por llegar tarde. ¿Puedo pasar? Hola, Decoy. Adelante, bienvenido. Estábamos jugando el Risk of Rain. Creo que sí, nunca lo he visto. ¿Ya lo habían jugado en stream? Denme un segundito. En lo que preparo esto. Andy, muchas gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida.
Para todos los que aún no conozcan el canal de Mr. Tinas, somos super fans aquí. Pueden darle clic a su nombre que ahorita está en el chat. Ahorita les comparto el enlace. Los invito a ver el canal de Tinas. Soy super fan y todos aquí somos muy muy fans de su canal. Es súper divertido. Si quieren ver a los mejores gameplays de ahora Rise of Rain, lo voy a ver, no lo conozco. Warframe, Project Zomboid, Overwatch 2, Kenshi, el gran juegazo de Peppa Pig, Minecraft. Les invito a pasarse al canal de Mr. Tines TV. Hace streams todos los martes, jueves y viernes y sábados, si recuerdo bien. Y denme un segundo y les pongo el enlace. Ahorita les doy un contexto a todos los que van llegando de qué es lo que estamos haciendo. Estamos jugando el Rise of Rain. Lo siento, André, pero ando cansadito y ya es mi hora de dormir para levantarme temprano. Que descanses, Mansi, y mucha suerte mañana. Qué gusto que vayas tan bien en tu trabajo. Ah, para todos los que van llegando, hoy estamos aprendiendo a usar una herramienta llamada Tmux, que convierte cualquier terminal, hasta la más simplona como la que estamos usando en este momento, en una herramienta súper poderosa, llena de opciones y configuraciones y posibilidades para estar haciendo todo lo que se imaginen. Sí, solo vimos cómo instalarla, que es como cualquier otro programa que instalen en su computadora con Linux. Sudo apt install tmux, sudo dnf install tmux o pacman-s tmux. Y la corrimos. Y esto es tmux, era justo lo que estábamos viendo. Y vamos a ver cómo sacarle todo el provecho posible. Nos vemos, hermanos, que descanses. Ok, hasta ahorita no parece nada del otro mundo. Se ve como lo más normal. Podemos estar usando esta terminal como si nada. Vamos a decir, por ejemplo, vámonos a la carpeta, como ya habíamos visto, ¿no? De documentos, de Yalopcot Linux. Y vamos a crear un nuevo archivo. Vim tmux.markdown, que es lo que. Piensen que esto es como .txt. Sí, es para estar tomando notas. Podemos decir, esto es, o más bien, estamos escribiendo desde tmux. Ok, podemos guardar. Para no complicarnos mucho la vida, vamos a servirnos aquí de Vim y podemos estar usando uno más sencillito, como esta, ¿no? Sí, es otro editor de texto más sencillo. Aquí nos dice cómo hacer las cosas. Con control lo guardamos, con control X nos salimos. ¿Sí? Y de nuevo. Esta es toda la ciencia. Hasta ahorita parece lo más normal del mundo. Entonces pensemos, ¿no? Que estamos editando aquí nuestro archivo tranquilamente. Y ojo, vean que todavía no guardo. ¿Sí? Y de repente, Vim ya venía instalado o lo instalaste. Godinator, hasta hace poco en cualquier Linux que te imagines, Vim venía instalado. Está empezando a cambiar. Sí, como Nano es más sencillo, Nano se está volviendo el nuevo estándar. Y muchas distros ya no vienen con Vim. Vienen con Vi. ¿Sí? Vi. Vim significa Vi mejorado. Entonces, Vi es sin las mejoras y sin todas las opciones nuevas que luego se agregaron a Vim. En esta distro de Linux que yo uso, Fedora, desde hace poquito, desde hace como 2 años, quitaron Vim y ya no viene instalado por default. Sí lo tuve que instalar. Es súper ligerito, no pesa nada. De hecho, no entiendo por qué lo quitaron. Me parece que pesa lo suficientemente poco como para que nadie se quejara si ahí se queda. Aún así, sí entiendo por qué volvieron Nano el nuevo estándar, el nuevo default, y este sí viene instalado. Entonces, depende de qué distro estés usando, probablemente venga con Vim instalado, puede ser que no.
Bueno, entonces estamos editando el texto, de nuevo aún no lo guardamos. Y digamos que algo falla y nuestra terminal crashea. O si son hackers y se están conectando a una computadora remota, perdieron la conexión con la otra computadora. Sí, se desconectó y se murió su sesión. Sí, vamos a volver aquí a abrir la terminal. Y lo que estábamos haciendo se perdió para siempre. Sí. Pero tenemos la ventaja de que estábamos trabajando desde Tmux y Tmux guarda todas nuestras sesiones. Entonces podemos irle a Tmux. Oye, yo tenía aquí una sesión. Attach session. Y aquí estamos. De vuelta justo donde nos quedamos. Sí, así sí, sin excepción. Vamos a agregarle tres signos de admiración y vamos a matar luego, luego la terminal. De nuevo, podemos abrir una nueva terminal. Le decimos a Tmux que queremos reingresar a la sesión en la que estábamos. Y aquí estamos, como si absolutamente nada hubiera pasado. Ojo que esto no lo salva si se les va la luz, por ejemplo. ¿Sí? Esto es si la sesión por cualquier motivo de repente se arranca, se desconecta. Toda la sesión, justo justo en el último momento, justo donde se quedaron, se guarda. Sí, pero y les puedo mostrar esto de manera gráfica. Sí, vámonos aquí a nuestra computadora. En nuestra computadora hay una carpeta que se llama temporal o TMP, temp, de temporal. Sí, y aquí hay cosas que se borran cada vez que se apaga la computadora. Sí, son cosas que de repente el sistema tuvo que hacer, pero que no quiere que se guarden. Y justo es ahí donde Tmux guarda nuestras sesiones. Sí, entonces si la computadora se reinicia, si la computadora se apaga, si cualquier cosa falla y se muere la sesión. De hecho, TMP acaba de borrar algo, sí, de nuevo es temporal y se pierde. Pero en cuando se apaga la computadora, todo lo que está aquí se borra. Sí, entonces es posible modificarlo. Hay gente que sí dice, quiero que en caso de cualquier posible error, quiero que me guardes todo lo que estaba haciendo en el momento y hace que Tmux guarde sus sesiones en otra parte. Pero por default, sí, Tmux le salva. Bueno, vamos a hacer esto más chiquito. Sí, Tmux le salva justo lo que estaban haciendo en la última sesión. Sin que se le olvide absolutamente nada. No sé qué les parece, paso a leerlos. Y no, no se preocupen, esto no es todo lo que hace Tmux. Ahorita lo cargamos de un montón de opciones más. Hola, Daviexpa, espero haberlo pronunciado bien. Qué gusto leerte. Pon CD, 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 Tree. Lo podríamos haber hecho de manera gráfica, Trollwinter. Y ver desde ahí a todo lo que estaba en el inicio. Perdón, como lo que hicimos de manera gráfica, lo pudimos haber hecho desde la terminal. Tienes toda la razón. Ok, entonces pueden decir, ok, hasta ahorita me está gustando Tmux, nos permite salvar la sesión si cualquier cosa crashea, pero ¿tanto revuelo por esto? Y la respuesta es no. Esta no es la principal magia de Tmux. Sí, vamos a estarlo trabajando desde bien. Me gusta un poquito más. Estoy más cómodo escribiendo desde aquí. La gran magia de Tmux es su prefijo. Sí, vamos a poner en inglés, es el prefix. Y el montón de opciones y posibilidades que esto nos abre. Y el prefijo por default de Tmux es control y la tecla B al mismo tiempo. ¿Sí? En su teclado, sé que tienen que abrir bastante la mano para cubrirlo, pero presionan la tecla control y B. ¿Sí? Esto es el prefijo de Tmux. Y es aquí donde está toda, toda, toda la magia de este programa. ¿Sí? Esa combinación de botones es la única que vamos a estar usando en Tmux porque nos permite hacer
todo. Sí, vamos a ponerle aquí comandos. Y vamos a hacer una lista de los comandos y las posibilidades que nos presenta Timox. Voy a escribir siempre todo el prefijo. Entonces ponemos nuestro prefijo y después ponemos las comillas, ¿sí? Ponemos la tecla de escribimos comillas. Entonces, como haríamos esto, sería control B e inmediatamente después, si han jugado juegos de pelea, piensen que están haciendo un combo en un juego de pelea. Si han jugado LOL, creo que en LOL también hay combos con las habilidades de los campeones. Sí, así hacen uno y inmediatamente hacen el otro. Entonces ponemos control B y luego comillas dobles. Y este es el comando para poder abrir otra terminal aquí mismo, otro panel. Sí, voy a ponerle aquí. ¿Cómo representamos esto? Vamos a hacerlo así. ¿Sí? Y con este comando pueden abrir nuevo control B, comillas, un nuevo panel horizontal. Vamos a poner exit para cerrar este de aquí, solo tener estos dos. Ahorita entro en detalles con esto, pero si quieren estar moviendo entre los dos con control B y las flechitas, se pueden estar moviendo. Y esto les permite estar trabajando con dos paneles a la vez. Por ejemplo, le voy a decir a este panel que se ponga a monitorear mi sistema. Y aquí tiene toda la información de procesos, de la cantidad de RAM que estoy usando en este momento, cómo están trabajando todos los núcleos de mi CPU. Y toda esa información la puede estar viendo aquí. Mientras aquí arriba sigo trabajando con ustedes. De esta misma manera también podemos pedirle un nuevo panel vertical y esto se hace con control más B. De nuevo, es el prefijo y se va a usar siempre. Y después, de hecho, creo que me gusta más así. Y después tenemos que poner el símbolo de %. Bien, entonces vámonos aquí para abajo. Vamos a ponerle control B y símbolo de %. Y listo. Estamos trabajando con tres paneles. Y de nuevo, piensen que están instalando Arch, piensen que son hackers y se conectaron a una computadora remota, piensen que son administradores de sistemas y tienen que estar usando la terminal para estarse conectando con SSH a, no sé, a las 20 computadoras que están administrando en este momento. Sí, pueden hacer de su terminal una herramienta súper poderosa para estar haciendo todo tipo de trabajo al mismo tiempo. Aquí vamos a dejarlo muy sencillito, vamos a dejarle que nos imprime información de la computadora. ¿Sí? Y de nuevo, podemos estarnos moviendo. Por todos nuestros paneles. Sí, ahorita les escribo eso en el archivo que estamos haciendo sobre Timox, pero versión corta es control B y con las flechitas del teclado. Sí, se pueden estar moviendo por donde ustedes quieran. Vamos a seguir dejando aquí top, analizando los procesos de la computadora. Y no lo sé. Me acabo de dar cuenta que de nuevo OBS se trabó. Luego voy a revisar qué es eso. Aquí está toda la magia que debería estar pasando. Voy a ver. En la consola de Windows es otra. De momento está potente Timox, es otro sistema. No lo hagas porque es otro tipo de idioma. Creo que no se está viendo o estoy alucinando. No se ve, no veo nada. Nos perdimos de mucho. Yo sé, Godinator, déjame lo repito. Vamos a cerrar todo esto. Exit. Exit.
Esto es lo que hemos estado escribiendo, ¿sí? Esto es Tmux. Déjame ver que los cambios que estoy haciendo aquí sí me lo respete OBS. Luego voy a ver qué demonios está pasando y lo arreglamos. Esto está raro. Pero sí, parece que todo está bien. La magia de Tmux está en este prefijo de aquí, ¿sí? Control B. No pasa nada si lo presionan, si ahorita están en su sesión de Tmux. Sí, control B, control B, control B. De hecho, lo que está pasando es que nos está escribiendo control B aquí. Pero control B es el prefijo para de aquí sacar lo que ustedes quieran. Les decía que es parecido a, por ejemplo, en un juego de peleas. No sé si han hecho los comandos que usualmente piden, así como abajo, abajo, curva adelante. Sí, hacer así una curvita y golpe y sale un Hadouken. O adelante, abajo, diagonal y golpe y sale un Shoryuken. O, por ejemplo, si han jugado LOL, sé que también hay combos que se pueden hacer con las diferentes habilidades de los campeones para que todo pegue en conjunto, ¿no? Haces uno e inmediatamente después, muy rápido, haces el otro. Entonces, ese es el prefijo. Es, digamos, el primer input que le metemos al comando. Y el segundo es la instrucción de qué vamos a estar haciendo. Todo en Tmux se hace con control B. Y, de nuevo, aquí va el ejemplo. Control B y las comillas, que como nos dice aquí, abre un nuevo panel horizontal. ¿Sí? Y ya tenemos todo el poder de estar trabajando en la terminal que sea con dos paneles a la vez. Sí, aquí le voy a decir que haga una lista de... No, perdón. LS hazme una lista de todo, incluyendo archivos ocultos que hay aquí. Y ya nos muestra todo lo que hay aquí en mi carpeta principal. Puedo decirle top para estar monitoreando el sistema. Sí, y aquí está toda mi información del sistema. Ahorita estoy usando 3 GB de RAM. Podemos ver cómo está trabajando mi CPU y qué procesos me están consumiendo más CPU y más memoria. Sí, podemos estar revisando todo esto desde aquí. Y en cualquier momento con control B y las flechitas nos podemos ir de vuelta arriba y seguir trabajando con nuestro texto. El otro comando que vimos y que no nos estaba grabando OBS es, y vámonos de vuelta para abajo, de nuevo es control B y cualquiera de las flechitas, quiero irme para abajo, control B y el símbolo de %, nos abre un nuevo panel vertical. Sí, entonces control B y comillas, panel horizontal, y control B y %, un nuevo panel vertical. Y de nuevo podemos estar trabajando en los tres. Aquí le voy a pedir que me imprime información del sistema. Vamos a movernos a la izquierda, vamos a movernos para arriba. Vamos a seguir escribiendo aquí. Y todo esto lo podemos estar haciendo de nuevo desde cualquier terminal, la que se imaginen. Justo esto lo estoy haciendo desde una de las terminales más simploncitas y sencillas de usar de todas. Vamos a decirle aquí matar un panel. Sí, por ejemplo, este de aquí, demostrar información del sistema. Ya vi información del sistema, ya no lo quiero. Sí, con las flechitas nos movemos para allá. Sí, puede ser, por ejemplo, estamos aquí, control B y abajo. Control B y a la derecha. Ya estamos justo en donde queremos. Entonces vamos a decirle. Déjenme vuelvo a subir para escribir el comando. De nuevo, nuestro prefijo que se va a usar para todo. Y le vamos a agregar X. ¿Sí? Y así se cierra uno de los paneles. Control B y luego ponemos X. Y nos dice, ¿quieres matar el panel 2? Y podemos decirle N para no, o de nuevo control B X, o Y para sí. Sí, ya solo estamos trabajando con dos paneles. Vamos a matar también el panel de abajo. Nos bajamos, le ponemos control B X y nos dice, ¿quieres matar el panel 1? Vamos a decirle que sí. Y de nuevo control B X. ¿Quieres matar el panel 0 del inicial? Vamos a decirle que no.
Ahora sí, los leo. ¿Qué les pareció? Ahora que sí se pudo ver todo tal y como era la intención. Tenemos un segundito. Creo que ya vi qué es lo que estaba fallando. ¿Todo está bien? Sí. Y por cada panel nuevo hace consumo de hardware. Podemos verlo, Godinator. ¿Quieres ver? O sea, sí, porque estamos abriendo una nueva terminal en... Y una nueva terminal consume recursos. Pero una nueva terminal consume una cantidad despreciable de recursos. Sí, así que yo diría que no te preocupes por eso. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a abrir un nuevo panel. Aquí en horizontal. Vamos aquí a estar corriendo top. Y puedes ver cómo se está consumiendo recursos mi computadora. Vamos a volver para acá. Y vamos a abrir una cantidad estúpida de paneles aquí abajo. Ah, de hecho nos dice que ya no tiene espacio para más paneles. Vamos a subirnos. Y aquí sí nos deja dejar crear nuevos. Vamos a subirnos. Sí, nos dijo que eso era lo más chiquito que los puede hacer. Sí, y probablemente pudiste notar que el cambio aquí en memoria usada fue despreciable. De hecho, probablemente ni cambió. Estar teniendo aquí abierto... déjenme les comparto todo en un momento. Tener aquí abierto Firefox con el stream en vivo y para poder estar leyendo el chat y tener aquí OBS carga manejando todo el stream gasta mucho más recursos que una cantidad de ridícula de terminales, ¿sí? Entonces, ¿te va a gastar más? Sí. Yo diría que es despreciable. Y bueno. Denme un segundito. Déjenme ver que todo esté bien. Sí. Muchas gracias, Godinator, porque con esto podemos, ya que tenemos muchas abiertas, podemos hablar de la mejor manera de estar cerrando paneles. Claro, perfecto. Sí, ya hablamos que la manera Tmux de estar cerrando paneles es control VX y nos pregunta que si queremos cerrarlo y le decimos que sí. También es posible directamente escribirle que nos queremos salir. Exit y se cierra. Exit y se cierra. O mi manera favorita, y esto no es parte de Tmux, es parte de cualquier sistema tipo Unix, cualquier Linux, Mac y demás. Si presionas Control y la tecla D, pides matar lo que sea que esté corriendo en ese momento. Y como es un panel, es como cerrar el panel. Control D, Control D, Control D, Control D, Control D. ¿Sí? Es mi manera favorita porque es la más rápida de estarlo cerrando. Control D, de nuevo, no es parte de Tmux. Cierra lo que sea. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en Nano. No, Nano tiene una trampa ahí para que no agarre esa señal. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Ah, pues top, ¿no? Para estar monitoreando el sistema. Control D. Ok. Control D les juro que cierra casi todo y solo estoy agarrando los ejemplos que no se cierran con Control D. Vamos a estar corriendo Python. Sí, ahorita estamos en Python. 2 más 2 es igual a 4. Hola, mundo. Sí, esto es Python. Control D y cerramos Python. Lua. Estamos aquí adentro de Lua. No me acuerdo si Lua puede ser. Sí. Sí, que es otro lenguaje de programación. Control D y nos salimos de Lua. ¿Sí? Control D sirve para salirse de lo que sea, incluyendo paneles de Tmux. Entonces, la manera Tmux es Control B, ¿sí? Que es el prefijo más X. La manera Linux es Control D. Y de nuevo, si no les gusta ninguno de esos, siempre es posible decirle exit. Y también funciona. Pueden usar el que ustedes prefieran. ¿Alguna duda con todo esto? Si no, podemos pasar a sacarle mucho, mucho más provecho a Tmux.
Ratito de meditación. Godinator, en cuanto tú lo pidas, perdón, lo voy notando, fue hace 12 minutos. Si lo quieres ahorita de una vez, si te quieres esperar a, no sé, que estés un poquito más estresado, que haya más carga, en cuanto tú lo pidas, hacemos el ratito de meditación. Creo que lo último que nos falta que tenga que ver con paneles es... Vamos a escribirle aquí. Movernos entre los paneles. Y esto se hace. Con el prefijo más nuestras flechitas. De nuevo me gusta aquí dejar un espacio entre esto. Control B. Y vamos a ponerle... Flechas. Sí, porque no... No sé cómo poner esto. Probablemente cuando subamos este archivo a algún lado, se me ocurre una manera un poco más clara de explicar esta parte de aquí. Sí, pero de nuevo es Control B y las flechitas y nos podemos estar moviendo entre todos nuestros paneles. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a cerrar este último. Y ya nos salimos de Tmux. ¿Sí? CD, documentos, Linux. Y vamos a estar usando nano. Tmux.markdown. Y aquí está cómo movernos entre los paneles. Y para que todo se esté viendo, me espero. La configuración de Tmux está bastante buena. Sí, Godinator. No vamos a estarlo configurando, pero si quieres sí podemos cubrir qué son el tipo de cosas que la gente hace con modificaciones. Hola, Net Creative, Nosti. Por favor, si me puedes decir cómo preferirías que pronunciáramos tu nombre. Bienvenida o bienvenido y qué gusto tenerte por aquí. Creo que hay una última cosa que me gustaría que viéramos de los paneles. Que okay, vamos a escribirla si quieren de una vez. Me gustaría que viéramos cómo hacer zoom en un panel. Y eso se hace con control más B. Seguido de Z, sí, Z de zoom. Y vamos a ponerlo a prueba. Vamos aquí a abrir una nueva sesión. Aquí vamos a estar corriendo top. Vamos a... Perdón, una nueva sesión, un nuevo panel. Vamos aquí a abrir un nuevo panel. Y lo que habíamos hecho la otra vez era aquí haber escrito NFetch, ¿no? Para que nos mostrara la información del sistema. Pero, como podemos ver, este panel está muy chiquito para mostrar ese tipo de información. Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner Control B y luego Z para hacer zoom. Y listo, aquí está toda la información del sistema y podemos estar trabajando con este panel a pantalla completa, como pueden ver ahorita. Y no cerramos lo demás, ¿sí? De hecho, si volvemos a poner Control B Z, vamos a quitar el zoom. Solo déjenme asegurar que sí estoy compartiendo el estado. Sí. Quitamos el zoom y de nuevo se ve, ya no funciona, ¿no? NFetch está hecho para estar en toda la pantalla y nos da problemas en cuanto lo ponemos en un panel tan chiquito. Pero aquí está de vuelta. Vamos a movernos, por ejemplo, a top, que es este proceso de aquí al lado. Que por cierto está interesante. No sé si ya se dieron cuenta que Tmux aquí abajo nos dice en qué panel estamos. Sí, ahorita nos dice que está en el panel que está corriendo top. Si nos subimos, nos va a decir que estamos en el panel que está corriendo Nano, que es este editor de texto para estar escribiendo archivos.
Entonces estamos en top. Vamos a decirle control VZ. Y aquí tenemos top corriendo pantalla completa. Podemos ver mucha más información, sobre todo sobre los procesos y la lista de procesos de cosas que están corriendo en este momento en la computadora. Y nos volvemos a salir. De hecho, fíjense, también Tmux nos avisa que estamos haciendo zoom para que no pensemos que no hay nada más aquí. Nos dice, oye, hiciste zoom aquí en top, pero hay más paneles. ¿Sí? Vamos a subirnos aquí arriba a Nano. Y de nuevo nos avisa, oye, hiciste zoom aquí en Nano, pero hay más cosas, ¿no? Nos avisa este Tmux de todo. ¿Dónde estamos? Si hay más cosas o si estamos haciendo zoom en algo en específico, si es lo único que existe. Y de nuevo las posibilidades son infinitas. Creo que hasta aquí cubrimos todo lo que se puede estar haciendo con paneles. Y ya de aquí nos pasaría a estar hablando de ventanas y de sesiones. No sé si tengan alguna duda con esto. I'm afraid you're clever. It is from Russia. Translate like not creative. Net, this will be pretty hard because this stream is in Spanish. I can speak English, but it's not my main language. I don't know how to say it. We are both translating what we are trying to say, but thanks for being here. It means a lot. No sé si voy a poder con todo ese poder, Jorge, y apenas vamos empezando. Así que si tienes alguna duda, yo diría que este es el mejor momento para cubrirlo, porque de aquí las posibilidades solo se expanden. Y de nuevo, si les interesa administrar sistemas o hacking, imagínense tener todo este poder en servidores, ¿sí? Entonces es así de, bueno, me conecto a una computadora sin gráficos, sin interfaz, sin botones, sin mouse, sí, que de esas computadoras que es la pura terminal y no existe nada más, y de repente tener el poder de estar haciendo todo esto y de poder tener todo este control sobre una computadora. Vamos a cerrar top, vámonos de vuelta al panel de abajo y vamos a cerrarlo este con control D nada más, y vamos a salirnos de aquí. Vamos a guardar. Y de nuevo control VX. Queremos matar a este panel, le decimos que sí. Entonces ya vimos que Tmux puede recordar nuestras sesiones. Nos permite trabajar con muchos paneles al mismo tiempo. Ah, todo esto va para YouTube, porque creo que tengo que ver desde el principio de la instalación. Ah, sí, Codinator, todo se va a YouTube. Por eso no te preocupes. Ah, y no te preocupes, llegaste muy a tiempo. Tmux probablemente venga instalado en tu máquina. Si le pones Tmux, te va a iniciar una sesión. Si no es el caso, es muy muy fácil de instalar. Perdón, control VX, vamos a salirnos. Sí, si estás en un sistema basado en Debian o en Ubuntu, sudo apt install Tmux. Si estás en Fedora o en alguna distro basada en Fedora como yo, sudo dnf install Tmux. Y si estás en Arch o en alguna distro basada en Arch, como por ejemplo Manjaro, sudo pacman guión S mayúscula Tmux. No pesa nada, es de las herramientas más ligeritas que hay, entonces. De hecho, usualmente nos tomamos una pausa para dejar a la gente instalar el sistema. Esta vez no lo hicimos porque no pesa nada. Es de las mejores herramientas que se han hecho y de las más ligeras y fáciles de estar usando. Y ya es todo, sí, eso es todo, Godinator. De hecho, parte de la gran magia de Tmux es que o ya viene instalado o es lo más rápido y fácil de instalar del mundo. Si no tiene dependencias, no necesita absolutamente nada más para funcionar, la instalas, pesa unos kilobytes y ya estás. Entonces, vamos a hacer un caso hipotético, ¿no? En el que aquí estoy usando esto para trabajar. Sí, vamos a de nuevo irnos a la carpeta de documentos, Logcode Linux, y vamos a hacer una nueva carpeta llamada, vamos a hacer un hola mundo nada más, que funcione perfecto para este ejemplo.
Sí, vamos a hacer una carpeta, un código en C que nos diga hola. Que hay aquí, tenemos una nueva carpeta que dice hola-c. Vamos a movernos esa carpeta. Y aquí quiero hacer varias cosas. Quiero, por ejemplo, aquí estar manejando todos mis archivos. Pero vamos a abrir un nuevo panel en donde voy a estar escribiendo todo el código. Sí, BIM. Quiero hacer un nuevo archivo en documentos, logcodelinux, hola y en C, y se va a llamar main.c. Sí, entonces aquí, si nos volvemos al panel inicial y le ponemos ls. Ah, espera, tengo que guardar. Guardamos. Ahora sí, ls. Nos dice, ahora aquí en tu carpeta hola-c tienes un nuevo archivo llamado main.c. Y quiero una última cosa. Quiero aquí tener otro panel más, que es donde voy a estar compilando mi código. Entonces vamos a movernos a esa dirección. Documentos, logcodelinux, hola-c. Y listo. Entonces aquí, este va a ser mi compilador. Este va a ser mi gestor de archivos y aquí voy a estar escribiendo el código. De nuevo todo esto con una sola terminal, ¿no? Y absolutamente nada más. Entonces vamos a movernos a BIM y vamos a escribir nuestro código. Vamos a decir, perdón, se me olvidó entrar en modo de escritura, ahí estamos. Inclúyeme mi librería estándar de entrada y salida. Y esto sobre todo estaría perfecto para proyectos muy grandes de C++ con muchos headers y muchas dependencias, ¿no? Pero para no hacer este stream tan largo, vamos a irnos con el ejemplo más fácil del mundo. Printf. No sé si quiero que cometamos algún error. Vamos a cometer un error. Hola. Chat y un corazoncito. Cerramos. Y me avisó que hay algo que está mal, pero vamos a ignorarlo. Vamos a hacer como que no nos faltó algo en esa línea. Regresar a cero. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí estamos trabajando nuestro código. Vamos a guardar. Y vamos a movernos a aquí abajo, que es donde dijimos que íbamos a compilar. Vamos a decirle que hay aquí. Aquí está nuestro código. Sí, incluso podemos hacer un cat si queremos ver que todo esté bien. Sí, ok. Ahí está nuestro código sin ningún problema. Tal y como lo queríamos. Vamos a decirle, compilador de C, quiero compilar este código en un ejecutable que se va a llamar hola. Y avísame de cualquier posible error con mi código. Y ya nos dijo, aquí hubo un error en la función main. El printf hola chat le hizo falta un punto y coma. Entonces vamos a volver a nuestro código. De nuevo, control B y las flechitas. De hecho, como no va a estar haciendo nada aquí arriba, podemos tener aquí arriba nuestro manual de Tmux. Vamos a una carpeta para atrás. Y vamos a usar BIM aquí también para tener abierto nuestra guía de Tmux, ¿no? Con todos nuestros comandos. Entonces, de nuevo, con las flechitas nos podemos estar moviendo. Control B y flecha derecha. Aquí agregamos el punto y coma que nos faltó. Guardamos. Guardamos. Y volvemos aquí abajo. Volvemos a tratar de compilar. Y ahora no nos soltó ningún error. Aquí está ya nuestro programa que se llama Hola y vamos a correrlo. Y listo. Dice Hola chat. Vamos a mejorar el código. Control B y a un ladito. Aquí vamos a decirle que se salte un renglón. Sí, vamos a hacer un salto de línea. Y vamos a agregarle, nos faltó cerrar los símbolos de admiración. Guardamos. Volvemos aquí. Volvemos a compilar nuestro código y volvemos a correrlo. Ahora
No, el hola chat queda aquí pegado junto a nuestro siguiente comando. Se brinca un renglón y nos vamos acá abajo. Y ahora sí se cierra el hola chat. ¿Qué otra cosa podemos mejorarle a este código? Vamos para acá. Y pues vamos a agregarle más corazones. De nuevo, guardamos. Volvemos para acá. Compilamos y corremos. Y aquí está ya nuestro código mejorado. Sí, esto fue así como una pequeña demostración de lo que puede hacer Tmux. De aquí, vámonos con todo con su sistema de ventanas. El Bunticoma, no. Hola, Fer Pipo Aidas. Bienvenido o bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Un clásico. Qué gusto tenerte por aquí, Fer Pipo. Como puedes ver, estamos viendo una herramienta que se llama Tmux, que nos permite agarrar la terminal más sencilla del mundo. Sí, agarrar una terminal con cero opciones, con cero customización. Y de repente podemos estar manejando varios paneles, estarnos moviendo entre ellos y todo gracias a este de aquí llamado Tmux. Sí, entonces está perfecto. Aquí teníamos esta ventana con todo lo que estábamos haciendo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los volví adictos a la terminal y quieren tener un cliente de Spotify corriendo en su misma terminal que maneje la música? O quieren al mismo tiempo tener una sección donde estén monitoreando el sistema. Sí, y ni modo que abran, sí, una cantidad ridícula de paneles al punto en que ya nada se pueda leer. Sí, por ejemplo, en este panel de aquí. Ya está tan chiquito que si le digo, oye, hazme una lista de lo que hay aquí, ya no puede, ¿no? Ya no le alcanza el espacio. Tenemos que hacerle zoom para ver lo que se supone que hay ahí. Sí, quedaron demasiado, demasiado chiquitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer una nueva ventana. Y dirán, ah, qué chiste con esto, ¿no? El punto de usar Tmux era que podía estarlo usando en servidores, de manera externa. Y no necesitaba gráficos, no necesitaba poder cargar como aquí una nueva ventana, ¿no? Con opciones. Pero la gran ventaja de Tmux es que esta nueva ventana la crea en esta misma sesión, en esta misma terminal. Sí, todo está aquí dentro del mismo Tmux. Y pues vamos a ponerle la instrucción. De hecho, ¿qué les parece si volvemos aquí arriba? Y vamos a decirle cómo crear una nueva ventana. Y eso se hace con control más B, igual que absolutamente todo en Tmux, seguido de C, de crear. Sí, de create. Vamos a crearla. Control B, C. Y no borramos todo. Incluso aquí abajo nos dice: tenías una ventana, la ventana 0, donde estaba corriendo BIM. Ahora creaste una nueva ventana, la ventana 1, y aquí estamos corriendo Bash. Sí, o sea, nada. Bash significa la shell, la terminal, así sin absolutamente nada más. Y no sé, digamos que esta terminal la queremos dedicar a monitorear nuestro sistema. Entonces vamos a abrir aquí una nueva. Y aquí vamos a estar corriendo top para toda la información de procesos. Y aquí vamos a estar corriendo nofetch para información del sistema. ¿Sí? Y esta es nuestra nueva ventana. Y dirán, ¿y cómo volvemos a lo que estábamos haciendo anteriormente? Muy sencillo. Igual nuestro prefijo que hemos estado usando para absolutamente todo en Tmux, control B y P de previous o N de next. Entonces le decimos control B previo, control B next, control B previo y control B next. Sí, y se cicla. Si aquí le ponemos previo, igual se va a la siguiente. Sí, da vueltas en carrusel. Y listo, podemos estar manejando cualquier cantidad de ventanas. Por ejemplo, vamos aquí a crear una nueva.
que esta se va a encargar de... Vamos a poner aquí en grandote todas nuestras instrucciones de Tmux. Y vamos, sí, vamos a estar usando Vim. Vamos a decirle Vim lo que tenía en documentos, logcat linux, tmux.markdown. Nos dice que ya existe. De hecho, vamos a ponerle salir y vamos a cerrarlo en el otro lado. Control V next para que se vaya a la primera. Vamos a cerrar esto de aquí. Sí, porque justo este se trataba de estar moviéndonos entre nuestros archivos nada más. Y vamos a ponerle previo para irnos de nuevo a nuestra ventana que se iba a encargar de estarnos mostrando Tmux. Y aquí están todos nuestros comandos de Tmux. De nuevo, este es el prefijo que vamos a estar usando para todo. Nuevo panel, horizontal, nuevo panel vertical, matar un panel, movernos entre los paneles, hacer zoom en un panel, crear una nueva ventana. Y vamos a agregarle aquí la opción de moverse a la ventana anterior. Que es control B y luego P de previo. Y vamos a ponerle aquí abajo. Y una vez les quiero mostrar que también Vim es muy poderoso, ¿no? Como pueden ver, estoy. Le dije ahorita hace ratito, así con un comando cortito que es Y2. Cópiame dos líneas. Y si le pongo pegar, me va a pegar las dos líneas. ¿Sí? Para aquí ya nada más tener que escribir. Moverse a la ventana. Siguiente. Este no es un tutorial de Vim, entonces trataré de estar haciendo esto lo menos posible. Sí, probablemente todo lo escribamos manualmente, solo que sepan que una vez que dominan la terminal pueden hacer una infinidad de cosas que no se imaginan. Entonces, listo, ya podemos crear la cantidad de ventanas que nosotros querramos, en este caso hay tres, y podemos estarnos moviendo entre ellas. Así, de nuevo, la primera, que es donde estamos usando, trabajando para desarrollo. La segunda, que es donde estamos monitoreando nuestro sistema. Y la tercera, que es donde está toda nuestra información sobre Tmux. Espero que nada haya fallado con OBS ahorita. Vamos a ver. Parece que todo está bien. Y los leo. ¿Qué les parece? Tremendo. Tengo instalado Ubuntu en el otro disco, pero está abandonado. Esta es la terminal por defecto de Fedora. Sí, Ferpipo. No quiero que pienses que Fedora tiene esta terminal súper poderosa, ¿ok? Esta terminal que estás viendo ahorita es la terminal más odiada hasta ahora. Por ser, déjame te comparto todo el escritorio, la terminal más simplona del mundo que has visto. ¿Sí? Es esta terminal de aquí. No tiene absolutamente ninguna opción. Puede tener tema claro, puede tener tema oscuro o por default. Puedes hacer el texto más grande o más chiquito. Y tiene un par de atajos. ¿Sí? No tiene la terminal ni el poder de estar manejando paneles, ni ventanas, ni sesiones, ni revivir una sesión si crashea. Todo eso que estás viendo es gracias a esta herramienta que estamos viendo que se llama Tmux. Probablemente en Ubuntu ya viene instalada por default. En Fedora sí también ya viene instalada por default. Lo puedes instalar en lo que quieras, probablemente hasta en Mac y en Windows, seguramente. ¿Hay alguna implementación de esto que alguien haya creado? ¿Sí? Y de nuevo, todo el poder está en Tmux. La terminal es la más sencilla y sin chiste que has visto en tu vida. La única magia que tiene es que maneja un poquito de transparencias, ¿no? Se puede ver un poquito el fondo y se ve bonito y se ve transparente. Pero ni siquiera tienes control sobre eso. Si no te gusta, no puedes hacer que no sea transparente. El tema, claro, no es transparente, pero nada más. Sí, entonces, no pienses que la terminal es la que tiene todo estas opciones y poder. Todo esto es gracias a Tmux. Ay, no sé qué les parece.
¿Alguna duda, algo que les gustaría que repitamos o entremos a profundidad un poquito más? Creo que reviviré un punto después de Vertimox. Eso, Godinator, me alegra muchísimo. Bienvenido a nuestra secta. Me encanta el minimalismo. Somos iguales, por vivo. Sí, aquí me ves con mi Linux lleno de opciones y botones y con icónotes grandotes como de Mac. Pero siempre estoy trabajando así. Sí, siempre mi computadora es una terminal. Y es estarme moviendo por ahí, por mis espacios de trabajo, haciendo lo que necesite o quiera hacer en ese momento. Entonces, esto era una secta. Es una secta, Rick. Y un gusto tenerte aquí también. Ok. Entonces, vamos, por ejemplo, a nuestra ventana dedicada a Tmux. Es la anterior. Sí, porque ahorita estamos aquí. La siguiente sería la 1, la anterior sería pues la última. Entonces control V preview. Y vamos a agregar un comando más. Vamos a decirle aquí nada más pegar. Vamos a decir como renombrar una ventana y este de aquí lo vamos a hacer de nuevo control más V igual que absolutamente todo y seguido de una coma. Tal vez entonces tengamos que cambiar la coma para indicar qué es lo que viene después, probablemente una flechita de siguiente. Luego veo cómo hago este archivo más claro una vez que se los comparta, pero bueno, es control más V y luego una coma. ¿Sí? Y dirán que para qué queremos renombrar una ventana. Bueno, como pueden ver aquí abajo tenemos el nombre de nuestras ventanas y es la cosa menos clara del mundo. ¿Sí? Nuestra ventana 1 la estamos usando para bash. La 0, perdón. La 1 también la estamos usando para bash y la 2 para beam. Cuando creamos las ventanas no teníamos esto en mente. No sé si recuerdan qué teníamos en mente. Nuestra idea era desarrollo, sí, porque aquí estamos haciendo una aplicación. Monitoreo, porque aquí estamos viendo información del sistema y los procesos que están corriendo. Y Tmux, ¿no? Con toda la información sobre Tmux aquí en esta de aquí. Entonces, la información que nos da Tmux dejó de ser útil aquí. ¿Sí? Como esto nada más nos dice qué está corriendo en el panel que está como principal. Sí, por ejemplo, aquí en este panel no estamos corriendo nada, así que dice bash. Igual que en este. Pero por ejemplo, si nos cambiamos al de la izquierda, que está corriendo top, ahora nos dice top, pero no es muy claro. Entonces, de nuevo vamos a poner control V seguido de coma. Y nos dice, ¿cómo quieres que se llame esta ventana? Esta es mi ventana de desarrollo. Ok, vámonos a la siguiente. Control V, coma. Esta es mi ventana de monitoreo. Monitor. Control V y N para la que sigue. Control V y coma. Y esta es mi ventana sobre Tmux. Tmux commands. Ok. Y listo. Ahora nuestras ventanas son mucho más claras, ¿no? Vámonos a la ventana de desarrollo. Y aquí estamos creando una aplicación. Vámonos a nuestra ventana de monitoreo. Y aquí estamos monitoreando nuestro sistema. Vámonos a nuestra ventana de comandos. Y aquí estamos manejando todos nuestros comandos. Y de nuevo, como pueden hacer lo que sea desde la terminal, pueden crearse una ventana para Spotify. Sí, y usan, creo que se llama Spotify CLI o algo así, para estar usando Spotify desde la terminal. Y en una ventana pueden estar controlando su música de Spotify, por ejemplo. Tienen absolutamente todo el poder de estar creando lo que ustedes quieran. De nuevo, con la terminal más sencilla del mundo
incluso en un Linux que tengan sin gráficos, sin un entorno de escritorio, sin nada de nada. Tienen todo el poder del mundo. Ahora entiendo la meditación, nos hizo sus seguidores. Tienes razón, Rick, tal vez sea mala idea llamarlo secta ahora que metemos cosas como meditación al stream. Toda la razón. Me lo pensaré dos veces antes de decirle secta. Secta solo por el lado de Linux. Ah, cool, me alegra muchísimo que les esté gustando. Y bueno, la magia que ya habíamos visto de Tmux, ¿no? Que para esto voy a compartirles todo un momento. Que si estaban hackeando a alguien y estaban haciendo mil cosas en su computadora en ese momento, si por alguna razón la terminal crashea, si cualquier cosa falla y se muere su terminal, en cualquier otra terminal eso sería ya el fin de lo que estaban haciendo, todo se borró. Tmux guarda toda nuestra sesión, la recuerda y podemos decirle, oye Tmux, revíveme la sesión. Attach session. Sí, regrésame a la sesión. Y aquí está todo lo que estuvimos haciendo ahorita. Sí, sin guardar ni nada. Aquí están nuestros comandos de Tmux. Aquí están nuestras opciones de desarrollo, tal y como las dejamos. Y aquí estamos monitoreando el sistema, de nuevo, tal y como lo dejamos. Sí, tenemos control de absolutamente todo. Denme un segundo, vamos a comprobar que la terminal esté funcionando bien. Ahí estamos. Y creo que para eso voy a tener que estarles compartiendo todo el momento, porque si no, muchas cosas pueden fallar. Pero vamos a hacer una opción más con Tmux. Vamos a agregarle la opción de desconectar nuestra. Ay, siempre lo escribo en inglés, sesión. ¿Es con C en español? ¿O es con S? Es con S, sesión. Ahí está. Sí, esto se hace igual que absolutamente todo en Tmux, con control más B. Y después de desconectar. ¿Sí? Esto significa que ustedes por gusto, por decisión propia, pueden desconectarse de su sesión de Tmux, ¿sí? Sin necesidad de que algo haya crashado y todo se cierre o algo así. Sí pueden poner de repente control D, perdón, control B y luego D. Y cierran su sesión de Tmux. Y la pueden revivir cuando quieran con Tmux Attach Session. Que lo que hace mi computadora es si le pongo A y pongo tabulador, me lo llena en automático. Si la suya no hace eso, que sepan que Tmux Attach hace exactamente lo mismo. Sí, vamos a volvernos a desconectar. Incluso Tmux A hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Control B, T y nos desconectamos. O hacemos detach, como dice aquí, de nuestra sesión 0. Entonces, pueden decir Tmux Attach Session, pueden decir Tmux Attach o pueden decir Tmux A. Todo hace lo mismo, todo revive su sesión de Tmux. ¿Y qué pasa si se nos olvidó y decimos Tmux, así nada más? Y dirán, oh, tanto tiempo que nos tomó estar configurando nuestros paneles, a nuestras ventanas, renombrando nuestras ventanas y dejando todo así súper bonito. Para que haya de repente mandado todo al diablo escribiendo Tmux y se me haya borrado todo, ¿no? Pues no. Tmux recuerda nuestras sesiones. Sí, vamos a desconectarnos, que ya vimos que era control B y luego la tecla D. Y vamos a decirle aquí desde afuera a Tmux que nos muestre. No es más, vamos a hacerlo a la antigüita, a la manera Linux. PS me muestra todos los procesos que están corriendo en mi computadora. Entonces vamos a decirle ps aux y vamos a hacer un pipe y vamos a decirle a grep que nos muestre en pocas palabras todos los procesos que tengan que ver con Tmux. Y
nos dice aquí que estamos corriendo dos Tmux. Sí, tenemos esta sesión de Tmux y esta otra sesión de Tmux. Ah, no. De hecho, solo hay una sesión de Tmux, me imagino que porque en la otra no estábamos haciendo nada. Vamos a dejar que esta esté aquí corriendo top, por ejemplo. Así nos hacemos detach. Ah, no, sí, esta era la sesión 3. O sea, le vuelvo a decir aquí que me diga todo lo que tenga que ver con Tmux. Algo estoy haciendo mal aquí. Procesos, aux, grep, todo lo que tenga que ver con Tmux. Me hace falta un espacio aquí. No tengo idea de qué está mal. ¿Y por qué no me detecta todos los demás? Pero bueno, vamos a hacer las cosas de la manera correcta en todo caso. Sí, ahorita no estoy en Tmux, ni nada de eso. Pero vamos a preguntarle a Tmux. Oye, Tmux, ¿me podrías hacer una lista de las sesiones que estaban corriendo en mi computadora? Y nos dice, tienes tres sesiones de Tmux. Esta tiene tres ventanas, esta tiene una y esta tiene una. Sí, y podemos movernos a cualquiera de esas sesiones de Tmux. Sí, vamos a decirle a Tmux. ¿Qué queremos hacer attach? De nuevo, puede ser attach session, puede ser attach o puede ser la pura A. A mí me gusta dejarle el autocompletado y que dé la instrucción completa. Cualquiera funciona. Quiero irme a mi sesión 3, que no tenía nada. Ah, no, la 3 es en la que estábamos corriendo top. Y ya, estamos aquí en nuestra sesión 3. Vamos a desconectarnos, control B y D. Y vamos a ir a la sesión 2. La sesión 2 es la que sí no estaba haciendo nada. Vamos a decirle a Tmux, quiero irme a la sesión 2. Aquí está, esta es la sesión 2 que teníamos sin nada. De hecho, vamos a decirle exit y vamos a hacer que esta sesión ya no exista. ¿Sí? Tenemos nuestra sesión 0 y nuestra sesión 3. Vámonos a la 0. Tmux attach session-t. Vamos a decirle que nos queremos ir a la 0. Y aquí está todo lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí está nuestra ventana de desarrollo con los tres paneles. Nuestra ventana de monitoreo con sus dos paneles y nuestra ventana con lista de comandos con su único panel. De nuevo, control B y D, que fue el último que vimos y nos desconectamos. Y estos son los dos comandos más importantes que siento que tienen que recordar de Tmux. Volverse a agarrar de una sesión y poder hacer una lista de todas las sesiones que están corriendo en su computadora en ese momento. Y aunque no lo crean, ya casi terminamos. Estamos a nada de ser expertos en Tmux. Me gustaría llegar a cubrir unas dos cositas más y terminamos por hoy. Así que si hay dudas, los leo. ¿Qué desventajas tendría Tmux entonces? Ya conocemos las ventajas. Gran pregunta, Rick. ¿Qué cosas malas tiene Tmux? Absolutamente nada. Sí, es una herramienta. De momento ninguna, como dice Codinator. Exacto. Si no te gusta la terminal, si prefieres estar usando el ratón, y incluso vamos a ver que todo eso se puede arreglar. Sí, pero a diferencia de otros streams donde decimos, vamos a aprender a programar en C, lo malo de C es que está muy hecho a la antigua y hacer cosas nuevas como páginas web o inteligencias artificiales puede ser muy tardado, ¿no? Vamos a ver Python. La desventaja de Python es que es muy lento. Vamos a ver Linux. La desventaja de Linux es compatibilidad. El stream de hoy es vamos a ver Tmux. La desventaja de Tmux es que igual a algunas personas no les gusta. Y eso es todo. No le veo nada de malo. Creo que me enamoré de su perfección. Somos dos, Rick. Y tres, porque Godinator también dijo de momento nada. Somos tres enamorados de cómo Tmux hace todo bien. Tal vez algo en contra que podrías decir es que hay que memorizar muchos comandos, ¿no? Igual y para muchos eso es algo muy malo.
¿Qué onda, mi rey? Hola, Ariel God, qué gusto leerte, ¿cómo estás? Muchas gracias por el follow. Ah, vamos a compartirles esto en un momento. Y eso que nunca lo he instalado. Pues, fuiste tú, ¿verdad, Codinator? ¿Qué esperas? De nuevo, no pesa nada. Viene en cualquier distro de Linux que te imagines. No lo he investigado, pero seguro es posible correrlo en Mac y correrlo en Windows y las posibilidades son infinitas. Disculpa, mi trabajo me pide conectarme a un escritorio remoto con una VPN. No me cambio a Linux porque me cuesta hacer este paso. No, no te preocupes, Fervipo. De hecho, la gran ventaja de esto, no sé tú desde qué trabajas. ¿Trabajas desde Windows, me imagino? Hackeando el Minecraft, algo así, Arielgot. Estamos viendo cómo poder estar haciendo todo desde la terminal. Eso incluye conectarse a un servidor remoto y hackear el servidor de Minecraft de alguien o algo por el estilo. ¿Qué justo es en lo que quería tocar, Ferpipo? ¿Qué es que tienes estas opciones? Sí. Vamos a la tienda de Windows. Vamos a ponerle aquí Linux, a ver si funciona. Sí, es posible en Windows instalar así una distro súper ligerita de Linux con lo que tú quieras, con Kali, con OpenSUSE, con Ubuntu, con Debian. Mi recomendación sería Debian, pero cualquiera de estos es buena. Hay alguien que hizo una versión de Fedora, pero como no es la misma gente de Fedora, lo vende. Sí, Fedora Remix y cuesta creo que $9. Pero puedes instalar un Linux así en Windows. Y la desventaja de esto es que te instala solo una terminal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver Ubuntu. Y aquí apenas se ve, pero te instala una terminal que tiene ahí adentro instalado Ubuntu. O Debian seguro le echó más ganas a su página. Ahí está. Incluso le pusieron un caballito ahí. Sí, esto es lo que instalas, si instalas Linux desde Windows. Lo hace la misma gente que hace las distros, son oficiales, menos la de Fedora. Y lo único que instalas es una terminal que adentro está corriendo o Debian, o Ubuntu, o Fedora, o alguna versión de Linux. Esto usualmente sería un impedimento, ¿no? Sería, ah, solo puedes estar haciendo una cosa a la vez, porque es una terminal sin gráficos, sin botones, sin interfaz, sin aplicaciones. Pero puedes instalar una de estas. Puedes correr Tmux desde aquí y de nuevo te abre un mundo de posibilidades. A, vámonos a nuestra sesión 0. A tener ventanas, a tener paneles e incluso lo último que nos falta. Ah, bueno, ya lo vimos un poquito, aunque no mucho detalle, ¿no? Y a tener sesiones. Todo, todo, todo esto lo podrías hacer desde Windows simplemente descargando una terminal con Linux. Y te abre el mundo de posibilidades a que hagas todo esto. Sin cambiarte de sistema operativo, sin borrar nada. Es lo que te recomendaría entonces, Ferpipo. Trabajo desde Windows 10 y Windows tiene unas herramientas para eso. Busqué en Linux y no pude ver nada. Puedes hacer eso, Ferpipo. Ah, y dices que lo que tienes que hacer es conectarte a un escritorio remoto con una VPN. Nunca lo he hecho porque solo tengo este equipo. Sí, solo lo he hecho en teoría, en demos y así. Pero Linux incluso tiene una aplicación dedicada a conexiones remotas. Sí, te puedes conectar por RDP, que es lo que usa Windows. O por VNC, que es lo que usa Linux. Sí, para estar haciendo las conexiones remotas. Incluso te carga toda la interfaz. Este sí es con interfaz gráfica. Me gustaría tener servidores o máquinas virtuales para demostrarles, pero no tengo ninguna activa. Sí, pero desde aquí te puedes conectar de manera remota a lo que quieras. De nuevo, si lo que quieres es sacarle provecho a Tmux, no es necesario. Windows tienes esa gran ventaja que la verdad es algo que me gusta mucho, de poder instalar un Linux con un botón. Estoy en la tienda, quiero que me instales Linux y listo. De nuevo, desventajas, es la pura terminal. Ventajas, gracias a Tmux, ¿qué más necesitas? Con la pura terminal la haces.
Pues que en Linux y no. Ah, justo ahí nos quedamos. Creo que ya nada más nos queda un comando por ver. Sí, sí hay otros, ya no los recuerdo. Ah, no, hay dos. Dos cosas por ver. ¿Sí? Vamos aquí en nuestra sesión 0, en nuestra ventana 2 dedicada a comandos de Tmux, vamos a agregar el comando para renombrar. Vamos a ponerlo cambiar nombre de sesión. ¿Sí? Recordarán que con... No, aquí le habíamos puesto renombrar. Vamos a dejarlo como renombrar. Renombrar una sesión. ¿Sí? Ya habíamos visto que con control V y coma cambiamos el nombre de nuestras ventanas. De hecho, por eso esta se llama desarrollo, monitor y comandos de Tmux, ¿no? Porque renombramos las ventanas. Pero a toda la sesión le podemos también poner un nombre. Vamos a... Ah, bueno, esto se hace con control más B, seguido de el símbolo de dólar, de dinero, sí, la S con la rayita. Si ponemos control B y luego enseguida el símbolo de dólar en el teclado, nos permite cambiar el nombre de nuestra sesión. Y vamos a hacerlo. Control B y símbolo de pesos y dice, esta sesión se llamaba cero. ¿Recuerdan que si nos conectamos? No se me ocurre qué nombre ponerle porque esta sesión hace muchas cosas diferentes. Vamos a ponerle main, que es nuestra sesión principal. Incluso aquí ya nos cambió el nombre. De cero a main. Esta es nuestra sesión principal. Control B y D para desconectarse de esta sesión. Y vamos a decirle, lístame las sesiones. Déjenme ver que todo esté funcionando. Sí. Y nos dice, ah, hay una sesión que se llama 3 y una que se llama main. Si nos queremos conectar a main, le decimos Tmux, me quiero conectar a la sesión, guión T, y le decimos main. Y podemos conectarnos a main. Vamos a cambiarle el nombre a 3, ¿les parece? Control B y D para desconectarnos. Vámonos a la sesión 3. Sí, que aquí está corriendo top. Y vamos a, de nuevo, control B y símbolo de dólar. Esta se va a llamar test, porque aquí estamos haciendo pruebas en esta sesión. Sí, aquí podemos aventar cualquier basura. Enter. Control B y D y nos desconectamos. Y listo. Ya tenemos Tmux, lístame las sesiones. Dos sesiones, la sesión main y la sesión test. Que por cierto, así que como les había dicho que para hacer attach a una sesión bastaba con ponerle A. Vámonos a test. Ah, y aquí estamos. También para listar sus sesiones basta con que le pongan tmux ls. Sí, no hace falta escribir list sessions. Si le ponen ls, hace exactamente lo mismo. Tenemos dos sesiones, la sesión main y la sesión test. Vámonos a nuestra sesión principal. Tmux a-t. Vámonos a main. Y trato de pensar qué otra cosa nos queda por ver. Ah, sí. Lo último, último para ya terminar por hoy y tal vez mi comando favorito de Tmux porque se ve muy bonito, ¿no? No sé quién se lo aventó, quién lo desarrolló, pero se ve que fue el que le echó más ganas de todos. Mostrar lista de sesiones. ¿Sí? Porque hasta ahora ha sido la cosa menos amigable del mundo tener que decir control B y D. Salirnos de Tmux. Oye, Tmux, hazme una lista de las sesiones que están en esta computadora. Existe una que se llama main y una que se llama test. Main tiene tres ventanas, test tiene una. Ok, Tmux, muéveme, sí, hazme attach a la sesión main. Sí, y aquí ya estamos en main.
No me gusta para nada estarme moviendo así. Mi comando favorito de Tmux es control más B, igual que absolutamente todos. Como pudieron ver, todos son el mismo. Solo hay que aprenderse ese primer comando, esa primera instrucción y listo. De ahí vienen todos los demás comandos. Y S de sesiones. ¿Sí? Y vamos a ponerlo a prueba. Vamos a poner control B seguido de la S. Y esta es mi parte favorita de Tmux. Se me hace súper bonito, no sé a ustedes. Que aquí nos diga, mira, existe la sesión 0, se llama main y tiene tres ventanas. Y nos muestra un preview de las tres ventanas. Nos dice, mira, aquí está la ventana 0 de desarrollo, la ventana 1 de monitoreo y la ventana 2 de comando de Tmux. Vámonos para abajo. Esta es la sesión test de pruebas, es la sesión 1 y tiene una ventana. ¿Sí? Y aquí nos muestra esa ventana que no tiene nombre, así como esta desarrollo monitor y Tmux commands. Esta nada más se llama top porque en este momento está corriendo top. Pero nos podemos mover con las flechitas y con enter entramos. Y listo. Ya podemos poner en práctica todo lo que aprendimos. Vamos a crear aquí una nueva ventana. Vamos a abrir dos paneles. Vamos a ponerle a este de acá que diga cat. Gracias. No, perdón. Echo. Gracias. Y que este de acá diga por ver el stream. Echo. Sí, gracias por ver el stream. Espero que les haya gustado Tmux. Vamos a movernos de vuelta. Control V S. Sí, aquí nos dice que tenemos dos sesiones. Una corriendo top, la otra no está corriendo nada porque prácticamente solo aventó esto con Echo. Y este de aquí está corriendo tres ventanas, una de desarrollo, una de monitoreo y una con comandos de Tmux. Vámonos a esa. Vámonos a la siguiente. Entonces, de nuevo, aquí estamos creando una aplicación. Aquí estamos monitoreando nuestro sistema, viendo que todo funcione bien. Sí, de hecho, en la de aplicación vamos a dejarlo por default en el código para que se vea más bonito ahorita en nuestras sesiones. Ahí está. Aquí vámonos a la ventana de monitoreo, me gusta más. Y aquí está todo lo que aprendimos hoy. El prefijo de Tmux es control B y con control B podemos crear nuevos paneles horizontales, nuevos paneles verticales, matar a un panel, movernos entre los paneles, hacer zoom en un panel, crear una nueva ventana, como aquí que tenemos tres, moverse a la ventana anterior, moverse a la ventana siguiente, renombrar una ventana, como hicimos aquí. Esta ventana se llama comandos de Tmux. Podemos desconectarnos de nuestras sesiones y ya vimos cómo volvernos a conectar a la que queramos. Renombrar una sesión o desde dentro de Tmux movernos entre nuestras sesiones. Entonces, para terminar, control VS y volvamos a nuestras dos terminales que dicen gracias por ver el stream. Espero que les haya gustado. Con esto concluimos con Tmux y paso a leerlos para ver qué les parecía. Espero que les haya gustado. Los leo. André, Tmux, ¿por qué fue creado? XDC. Rick, porque antes Linux no tenía todas estas interfaces gráficas bonitas que tenemos ahorita. ¿Sí? Llenas de opciones, botones y ventanas. Ahorita ya es posible. Por ejemplo, abrir una terminal aquí. Abrir otra terminal acá. Abrir una tercera terminal aquí en medio.
Sí, aquí hacer otra nueva sesión de trabajo y aquí tener otra terminal. Y sí, con gráficos estar haciendo más o menos lo mismo. Sí, vamos a irnos aquí a nuestra carpeta de desarrollo. Aquí está nuestro código y nuestro ejecutable. Vamos a abrir BIM. Ah, aquí nos dice que está abierto en otro lado. Entonces vamos a decir que solo queremos leer el archivo, no lo vamos a estar modificando. Ahí está. ¿Sí? Y podemos tener aquí con interfaz gráfica todos nuestros espacios de trabajo y demás. Como puedes ver, esto ahora sí afecta el consumo de nuestra computadora. Sí, porque son espacios de trabajo con tres ventanas que tienen que cargar con sus respectivos iconitos y botones y demás. Y todo lo demás. Ya ni se diga si queremos hacer más cosas con interfaz gráfica, ¿no? Como habíamos puesto de ejemplo Spotify, entonces podemos abrir aquí Firefox con Spotify. Pero hay muchas razones por las que querríamos usar Tmux. Porque gasta muchos menos recursos. ¿Sí? Porque como nos decía, fue Fer Pipo, ¿no? Quien hablaba de minimalismo. Si recuerdo bien. Ah, me encanta el minimalismo. Sí, fue justo Fer Pipo. Sí, que te gusta estar trabajando de manera mínima y no aquí con el montón de gráficos y botones y opciones y todo. Sí, te sientes más cómodo trabajando así desde una terminal. Si tienes una computadora muy viejita, poder estar haciendo todo lo que la gente hace con computadoras modernas, ¿no? Estar editando código como con Visual Studio Code, estar escuchando música con Spotify, pero sin necesidad de la cantidad ridícula de recursos que consume todo eso, estar viviendo en una terminal. Y sobre todo, para donde yo lo veo más útil, es administración de sistemas. ¿Sí? Te conectas remotamente a un sistema que no tenga gráficos instalados. Sí, que de plano esto, así texto, sea lo único que tenga y aún así poderle sacar provecho. O hacking, porque usualmente cuando logras hackear alguna computadora, simplemente logras conectarte con tu terminal a su computadora y tener acceso a su terminal, ¿no? Como quien dice. Entonces también solo tendrías acceso a esto y gracias a Tmux puedes estar trabajando muchas sesiones, ventanas, paneles, todo al mismo tiempo en esa computadora ajena. Si es por donde yo lo veo más útil, yo sí lo uso por el minimalismo. Sí, cuando no estoy en stream, que uso Visual Studio Code para que sea más amigable. Así es como a mí me gusta, así es como a mí me gusta estar trabajando el código. Sí, todos mis códigos los trabajo de esta manera usualmente. Abro Tmux, abro Vim. Y tengo mis espacios con todo lo que quiero estar haciendo en este momento. Sí, si fuera un código más complicado con, ¿cómo decirlo? Con más archivos. Sí, prefiero decir, ok, entonces aquí abrimos uno nuevo. Y aquí voy a estar editando este otro archivo. Documentos, Linux. Y todo Linux. Sí, todo Linux Mark. Y vamos a decirle que solo lectura. Sí, tener aquí los dos archivos con los que estoy trabajando al mismo tiempo. Aquí abajo tener mi compilador y que me marque cualquier posible error o algo que esté mal. Sí, me siento yo muy cómodo trabajando así. Entiendo que no es para todos y que cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Hay quien prefiera directamente solo abrir Visual Studio Code y ya, en lugar de preparar todos sus paneles tal y como le gusta para estar trabajando en su código. Todo es completamente válido y esas son muchas razones para estar usando Tmux. Pero déjenme cerrar todo esto porque de nuevo esto sí gasta más recursos y no quiero que nos tumbe el stream tener todas estas cosas abiertas. Sí, como puedes ver, todo esto es mucho más lento de estar cerrando. ¿Sí? Si esto lo hubiera hecho en Tmux,
le hubiera dicho, oye, desconéctame. Y ya estamos. Pero es cuestión de gustos y preferencias, y ni nadie está mal. Sí, hay cosas que se hacen mejor con gráficos, y yo soy terco y las hago con terminal. Hay cosas que se hacen mejor con terminal, y seguro hay mucha gente cerca que aún así prefiere seguirlo haciendo con gráficos. Gracias, André. Muy interesante. Gracias a ti, Rick. Me alegra muchísimo que les haya gustado. Nunca había escuchado de Tmux. Muy, muy minimalista. Me encanta. A ver si mañana con más calma lo instalo y lo pruebo. Aunque creo que será mi terminal favorita. Es configurable y al parecer no presenta muchos fallos. Lo puedes estar usando con lo que tú quieras, Godinator, ¿sí? De hecho, lo favorito de muchas personas es justo estar usando Kitty o Alacrity. Sí, que ni siquiera tienen esta. ¿Cómo llamarlo? Déjenme les comparto todo. Sí, no tienen esta pequeña barra de aquí arriba siquiera. Recuerda que Kitty y Alacrity están completos. Dicen, ok, entonces todavía más minimalista, todavía menos botones, menos interfaz gráfica y cosas estorbando. Sí, quiero mi pura terminal Alacrity. Ahí corren Tmux. Y listo. Ya tienen todo el poder de Tmux, más la aceleración por GPU de Alacrity, más todas las opciones y símbolos y cosas que solo Alacrity puede hacer. O Kitty. Sí, puedes hacer las combinaciones que a ti te gustan. Hay quien instala Alacrity en un Window Manager como i3. Y ahí corre Tmux y ya. Prácticamente todo el tiempo están usando el 100% de su pantalla. Y toda su computadora se maneja bajo este sistema de paneles, ventanas y sesiones. Todo. La terminal de Alacrity, las aplicaciones que estás corriendo en tu Window Manager. Es posible llevar esto hasta el extremo que tú quieras. ¿Sí? Te puedes volver el loco de los paneles si es lo que tú prefieres. Y de nuevo es completamente válido. El tiempo que estuve usando un Window Manager, gracias a ustedes y sus sugerencias. Sí estaba trabajando así y por un momento pensé que sí ya me había vuelto loco. Es así de cero gráficos, todo se está trabajando mediante paneles, ventanas, corriendo todas dentro de sí mismo y sesiones. Y es muy interesante estar trabajando hasta ese punto de estarlo trabajando, no sé cómo referirme a esto. Sí, a. Todo bajo ese sistema de divisiones y sesiones. Está padre. Y sí diría que lo prueben a ver si es para ustedes. Y bueno, ahora sí, con esto terminaríamos. Espero que les haya gustado el stream de hoy. Godinator, nunca pediste tu ratito de meditación, pero como lo canjeaste, podemos hacer lo que tú quieras. Podemos hacer una práctica chiquita ahorita. Ya es muy tarde, si ahorita prefieren dormir, te la dejo guardada para cuando tú quieras, ¿sí? Yo recuerdo que tú la canjeaste y en cuanto la pidas la podemos. Así dejémosla, no tengo problemas. Va. No se me olvida. La canjeaste y sigue siendo tuya para el momento que tú quieras, Godinator. Tú la pides y descansamos un ratito. Sí, supongo que esta vez no lo pediste porque pues en ningún momento fue como un tema denso. Así que lo entiendo perfectamente. Para la otra está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el stream. Y con esto nos vamos. Me parece bien. Perfecto, Godinator. Y gracias a ti, Rick. Significa mucho que estén aquí hasta tan tarde. No fue un mini stream como tal. Duró 2 horas 20, pero no estuvo mal. No nos pasamos por mucho. No sé si haya alguien a quien quieran que le hagamos raid antes de irnos. Si no, con esto nos despediríamos por hoy. Vamos a ver. Sí, de todos nuestros amigos del stream, ahorita ya tan tarde no hay nadie conectado. Así que creo que hoy nos vamos sin hacer raid. Muchas gracias a todos. Gracias a Injuan Z y a Mr. Tines por los raids de hoy. Gracias a Andy, a Fer Pipo Aidas y a Ariel Gott por el follow en este stream. Pero sobre todo, muchas gracias por todo su tiempo, por sus comentarios y
y principalmente por estar aquí. Significa muchísimo y espero verlos a todos la próxima. Ya vamos a comenzar nuestra serie sobre Git y estoy emocionado. Espero que les guste y por hoy muy buenas noches, que descansen y hasta luego. Solo quiero agradecer a los últimos comentarios. Muchas gracias a Godinator, a Ariel God, a Ferpipo y a Rixodep. Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Que descansen y hasta luego. Bye. Oh no.